San Pablo, Villa de Mitla, entre montañas azules, enclavada en la porción norte de la región de los valles centrales del estado de Oaxaca, se encuentra el pueblo mágico de San Pablo, Villa de Mitla, un municipio con gran riqueza histórica cultural, con un legado arquitectónico representado en la zona arqueológica de Mitla y una importante denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad, adquirida gracias a que en parte de su territorio yacen las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los valles centrales de Oaxaca. El pueblo mágico de Mitla tiene una gran riqueza cultural. Llenos de algarabía, las y los pobladores celebran diversas festividades culturales en todo el año. Existen tradiciones memorables en las que todo un pueblo se une para celebrar. Tal es el caso de la celebración del Día de Muertos y la realización de sus tradicionales comparsas formadas por grupos de personas con gran cantidad de disfraces y caracterizaciones de personajes fantásticos como la misma Muerte, la Catrina, el Diablo, la Llorona, el Viejo, Hombres Lobo, Vampiros, la Viuda, la Calaca, Catrinas Monumentales, marmotas gigantes y enormes formas de calaveras. También se hacen concursos de disfraces, imitaciones, parodias, versos y bailes durante los recorridos con la banda musical de viento. Las personas de la localidad asisten portando, además de los ya mencionados disfraces, de personas comunes, como panadero, tortillero, carnicero de la comunidad, etc. También de funcionarios públicos, municipales o estatales. Todo esto para parodiar determinada situación vivida en la comunidad o en el ámbito estatal o nacional. Antes del recorrido, todos los participantes se concentran en el parque del lugar para realizar un breve baile de todos los participantes disfrazados. Es una noche llena de color, de tradición, música y baile. Una experiencia más que tienes que vivir en el pueblo mágico de Mitla. San Pedro y San Pablo Tepozcolula. La celebración del Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana que honra a los muertos. Tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre y está vinculada a las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. México es un país rico en cultura y tradiciones. Uno de los principales aspectos que conforman su identidad como nación es la concepción que se tiene sobre la vida y la muerte, y todas las tradiciones y creencias que giran en torno a ellas. Y no puede ser la excepción del pueblo mágico de San Pedro y San Pablo Tepozcolula, donde se festeja con gran algarabía la celebración en honor a los fieles difuntos. Se inician las actividades con una muestra de altares en el corredor del Palacio Municipal, por las instituciones educativas de la comunidad, donde se muestran los diversos elementos simbólicos propios de la celebración del Día de Muertos, como lo son el aromático incienso, el arco de cañas decorado con flores que simboliza
ser la puerta de entrada al mundo de los muertos. El papel picado de color amarillo y morado, que representan la pureza y el duelo. Velas, veladoras y cirios, como representación del elemento fuego. Agua para calmar la sed del espíritu, así como diversas semillas, frutos, especies y otras bondades de la naturaleza como representación de la tierra. Sin olvidar las flores de cempasúchil, que fungen como ornato en todo altar y sepulcro, así como las coloridas calaveras de azúcar. Y no podía faltar la comida, que debe ser del agrado del fallecido. Aunado a ello, en cada uno de los hogares, las familias de San Pedro y San Pablo de Poscolula visten sus tradicionales altares. Además, se realiza las veredas de cempasúchil, siendo un recorrido temático en el pueblo mágico de la Mixteca oaxaqueña. Recorrido que da inicio en el arco de bienvenida y las principales calles, culminando en el panteón municipal. Quienes participan portan atuendos alusivos a la fecha. Es un día lleno de alegría y convivencia, que sin duda tienes que vivir en el pueblo mágico de San Pedro y San Pablo Tepozcolula. Si quieres que no te olvide, si quieres que te recuerde, tazones ismeños, mamá, música que no... Siempre vivo.